Aston Martin y Honda anunciaron su alianza a partir de 2026. La nueva generación de motores en la F1 comienza en la, en la marca inglesa para los nipones que cambiaron el rumbo de sus negocios en la máxima. Les damos la bienvenida a un nuevo video para Grande Premio en español. Aston Martin utilizará motores Honda en la Fórmula 1 a partir de 2026, según confirmó el fabricante japonés. Después de las charlas entre ambas partes se llegó a un acuerdo para aliarse a partir de la próxima generación de regulaciones de motores. Honda había decidido regresar al F1 después de haber anunciado anteriormente su salida, lo que permitió finalizar el acuerdo con Aston Martin. El fabricante japonés se separará de Red Bull a finalizar 2025 lo que significa que Aston Martin tendrá uso exclusivo del nuevo motor de Honda a partir del año siguiente. Honda y Red Bull se están separando debido a la decisión original de la marca nipona de abandonar la F1 formalmente a fines del 2021. En este caso, Red Bull creó su propio programa de motores llamado Red Bull Power Trains y ha reclutado a Ford como socio para partir también del 2026. Honda... Evidentemente decidió volver al F1 debido a los cambios en la dirección, ¿sí? más que nada a las promesas que hace la categoría de llegar a carreras más sostenibles, incluso para Honda es una buena oportunidad de desarrollar tecnologías de electrificación. El CEO de Honda, Toshihiro Mibe, señaló que el F1 se alinea a los objetivos de neutralidad de carbono y brinda una plataforma para el desarrollo de tecnologías de eh, electrificación. También se ve la participación del, del, del F1 como una una fuente sí, una oportunidad, un valor significativo sí, y una chance para enfrentarse a los principales competidores del mundo de las carreras nuevamente. bien, el acuerdo entre honda y aston martin va a reunir a ambos equipos nuevamente, sí, porque tengamos en cuenta que honda suministró motores al equipo cuando en su momento se llamaba jordan eh, hace muchísimos años. Aston Martin actualmente es cliente de Mercedes, que ha diseñado un acuerdo de motor de fábrica para complementar su inversión en el equipo. Y se espera que esta asociación con Honda brinde a Aston Martin la oportunidad de poder maximizar su potencial en el F1. El equipo Aston Martin igual se encuentra en un proceso de expansión, porque está, bueno, trabajando en su nueva fábrica, en un túnel de viento y un nuevo simulador. Y se espera que esta asociación que va a tener con Honda... Fortalezca aún más al equipo en la búsqueda de, de victorias y de un campeonato. Más que nada, un campeonato. ¿Qué puede llegar a salir de esta lanza Es todo un misterio. Van a pasar varios años en el medio y tal vez varias victorias de Aston Martin hasta que realmente podamos ver la primera carrera de 2026 con estos impulsores. Eh, pueden pasar muchas cosas. Sí. Eh, así que bueno, déjenlo en los comentarios qué les parece. Recuerden que si les gusta el F1 y el deporte motor nos pueden seguir en YouTube, se pueden suscribir al canal y activar las notificaciones para que les avise cuando subimos un nuevo video, ya que tenemos nuevos todas las semanas. Así que mi nombre es Barcho Mincioni y esto ha sido un video para Grande Premio en español.